ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por la extensión por 50 años de la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Gatón-Nazdi. 50 años que se suman a los 10 que todavía restan de la concesión original. La coalición de izquierda señaló que el acuerdo no es beneficioso para el país y que contiene varias irregularidades, mientras que el oficialismo defiende la actuación y destaca que logró que la empresa invierta y desestime el juicio internacional que se había iniciado contra el Estado uruguayo. Vamos a conocer un poco más acerca de la situación. Vamos a conversar con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, quien tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, Carrera, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes, con todo el equipo y con toda la audiencia. Buen día, Carrera, bienvenido. Carrera, primero un comentario meramente formal. Recién, hace unos minutos, escuchábamos al presidente Luis Lacalle Pou, hablando de la posibilidad de que sea el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien participe de la interpelación, porque, Falero en realidad no participó de la negociación. ¿Ustedes estarían afín a encontrar una alternativa de ese tipo? Sí, desde el Frente Amplio no tenemos ningún inconveniente en que participe el ministro Heber. Creo que sería mucho más productivo para el país que concurra el ministro Heber, que fue la persona que negoció este acuerdo. A nosotros nos interesa, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nosotros no estamos personalizando en tal o cual persona. Nosotros del Frente Amplio no compartimos la política pública que se está desarrollando en el puerto de Montevideo, en particular el acuerdo entre Uruguay y entre nuestro país y esta empresa Gatón-Nazdi. Y nosotros, puede ir Falero, si tiene inconveniente Falero, puede ir Olaizola, que es el subsecretario, que vaya como ministro interino y participó en las negociaciones. Puede ir Curbelo, que es el presidente de la Administración Nacional de Puertos, que participó en las negociaciones, el prosecretario de Presidencia, que es el doctor Ferrés, y que vaya también el ministro Heber, que fue quien participó en la negociación. Desde el Frente Amplio no existirá ningún inconveniente, ya le transmitimos esta posición al oficialismo. Es decir, no hay que buscar formas jurídicas nuevas, es decir, que ese día el acuerdo del Frente Amplio es que se presente el ministro Heber y a partir de allí se desarrollará la interpelación. Bien, aclarado ese punto, empecemos a hablar de este tema que tiene varias aristas y es bastante complejo. Vamos a tratar de ser lo más sencillos posible. Primero, a grandes rasgos son dos grandes temas. Uno es la demanda con la que amenazaba Gatón-Nazdi, que le puso una cifra que también ustedes discuten, que es de 1.500 millones de dólares. Y por otro es la visión estratégica sobre hacia dónde debería ir el puerto en los próximos años. Empecemos por el primer punto, la amenaza de la demanda internacional, esta cifra de 1.500 millones de dólares. ¿Ustedes entienden que el gobierno uruguayo debería haberse arriesgado y que tenía elementos para salir victorioso de un juicio de esas características? Nosotros creemos que sí, que el gobierno, en primer lugar, lo que el gobierno debería haber hecho es como debe hacer cualquier gobierno, es decir, en una situación litigiosa entre varias empresas que lo que buscan es obtener el lucro, obtener más beneficios, el gobierno no debe optar por una empresa, sino que debe tratar de buscar el interés general, lo más beneficioso para el país. Aquí se ha hablado mucho, existía una situación litigiosa, o más que litigiosa, conflictiva en el puerto de Montevideo desde hace muchísimos años, y lo que tiene que hacer el gobierno es dirimir. Esa demanda, en nuestra opinión, no era admisible. No era admisible porque antes que Gatón-Nazdi llegara a Uruguay, esta empresa ganara la licitación, ese proceso competitivo de la terminal de contenedores en el año 2001, ya existían leyes en nuestro país que establecían el régimen de libre competencia. Es decir, estaba la ley de puertos que establecía un régimen de puerto libre y un régimen de libre competencia. Existían un conjunto de leyes. La propia ley que crea la concesión, que establece la concesión, establecía que esa concesión se debería desarrollar en régimen de libre competencia, dándole la libertad al usuario de elegir entre diferentes competidores. Y además ese monto es un monto irreal. Es decir, hablar de 1.500 millones de dólares es hablar de más de 5 veces el patrimonio de la empresa en nuestro país. No tiene relación con nada. Pero además no solamente eso, no existieron estudios. Se deben hacer estudios estableciendo en forma muy contundente y muy clara, es decir, estudiar los riesgos que tenía el país. Y acá no se hicieron estudios para decir, bueno, tener informes jurídicos, económicos, es decir, ¿es admisible esta demanda?
¿Era factible que nuestro país perdiera este juicio? Bueno, no existen esos estudios. No se actuó con la diligencia debida. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con el gobierno. Y en otra parte también, la diferencia está en todo lo que se dio a partir de esa posible renuncia de ese juicio. Lo que se da es, se establece un monopolio privado en forma administrativa, es decir, se desplazan todas las empresas que trabajan con contenedores en nuestro puerto. Se habla mucho de Montecón, pero hay otras empresas importantes, medianas y pequeñas que trabajan, se desplazan, y eso consideramos que es muy perjudicial para el comercio exterior, el comercio interno, los exportadores, los importadores, y crea una situación muy compleja porque se le da este monopolio en el manejo de los contenedores por 60 años, es decir, por 12 periodos de gobierno, y esa es una situación compleja y muy perjudicial para el país. De repente ya profundizamos y además lo otro, perdoná solamente esto, Nicolás, sí. Perdón que quiero agregar solamente una cosa a decir, y además lo otro, es decir, nosotros creemos que no se puede disponer del puerto de Montevideo, que es uno de los principales activos del país, sin hablar con todo el sistema político. Es decir, porque esto no es que este gobierno define, que es una norma que rige para los 5 años del gobierno del doctor Lacalle, sino que esto rige para 12 periodos de gobierno. No se puede disponer sin hablar con la comunidad portuaria, con los exportadores, con los importadores, con la comunidad en general. ¿Cómo van a participar los trabajadores? Porque esto también daña lo que es el trabajo nacional. ¿Y cuál hubiera sido el mecanismo? ¿El pasaje por el Parlamento? El mecanismo tendría que haber sido haber creado equipos técnicos muy sólidos, porque esta es una negociación muy compleja, por eso fue que nosotros solicitamos los informes jurídicos externos e internos, la avisación del Tribunal de Cuentas, que no está, este estudio económico, y luego haber informado al sistema político y haber dialogado. Yo les doy otro dato a la realidad, es decir, este acuerdo se firma el 25 de febrero, y los expedientes administrativos todos se inician en abril de este año. El reglamento de atraque de buques, que el decreto es de fecha 21 de abril, el informe del ministro Heber, el informe de la Administración Nacional de Puertos, todo se hace el mismo 21 de abril, sin escuchar a la comunidad portuaria, es decir, sin escuchar a los operadores. Y esto lo que está generando es una gran incertidumbre. Carrera, pero se tendría que haber, en un principio, tendría que haber existido reserva, pero luego de que existían ciertas pautas y que se iba por este camino, se tendría que haber ampliado el ámbito de diálogo y comunicación y reforzado los equipos técnicos. A nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es la falta de la diligencia del buen gobernante, la falta de los presupuestos. Es decir, si Nicolás o Leonardo quieren disponer de su patrimonio, son personas físicas, lo pueden disponer en forma libre, pero el Estado no. El Estado tiene que cumplir con una serie de normas, tiene que escuchar al Tribunal de Cuentas, tiene que establecer un presupuesto básico, que es tener un expediente administrativo que sea el sostén de todas estas resoluciones, y en muchos casos falta el expediente administrativo. Es una situación muy grave, y además todas las ilegalidades, porque se viola la ley de puertos, se viola la ley de la concesión de la propia terminal, se viola la ley de defensa, libertad y la competencia, y se viola una norma que para nosotros es básica, que es la Constitución de la República, al establecerse un monopolio en forma administrativa, sin ley, con mayorías especiales que requiere. Carrera, el argumento del gobierno es que lo que se logró fue evitar precisamente un juicio millonario de lo que hablaba recién, que ustedes no consideran que era tal la situación que se planteaba y que se podría haber afrontado ese juicio. Mi pregunta tiene dos partes. ¿No le hubiera costado mucho dinero al Estado uruguayo igual afrontar un juicio, pese a que se podría haber ganado? Y lo otro, fue una negociación de todas formas que llevó todo el año pasado, según dice el exministro de Transporte Heber. En esa negociación que se dio con la empresa, ¿por qué ustedes consideran esto que usted acaba de decir, que se violaron estas normas a las que usted hace mención? ¿En qué aspectos se fueron violadas esas reglamentaciones? Se violaron las leyes porque no se cumple, no se respeta lo que establece la ley. Es decir, este juicio, no existía la necesidad de hacer esta negociación en el plazo de un año. La concesión todavía tiene un plazo de 10 años. Es decir, la primera concesión que se le otorgó a la empresa Catonati vence en el año 2031. Es decir, no teníamos esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas que decían, bueno, tenemos que resolver ya, sino que se tendría que haber actuado con otra diligencia. Si ese juicio era viable o no, el Poder Ejecutivo a nosotros no nos acercó la documentación y los informes que el Gobierno Nacional tuvo sobre la mesa para ir por este camino.
Y eso nosotros consideramos que es muy grave. Es decir, se habla de una inversión millonaria a 455 millones de dólares. ¿Cuánto deja de percibir el Estado uruguayo? Es decir, hay, la Administración Nacional de Puertos va a perder ingresos, por lo menos 10 millones de dólares por año. Se desprenden de bienes públicos que no están tasados, cuantificados. El predio de Punta de Sayago, ¿cuánto vale eso para el Estado Nacional? No se escuchó, no se le pidió la opinión al Ministerio de Industria y a la UTE por ese proyecto que se le autorizó. Es decir, no existieron equipos técnicos desde el Estado defendiendo la posición nacional. Y si ese juicio, yo creo que nosotros tendríamos que haber asumido el riesgo, por lo menos, haber conocido la demanda y a partir de allí haber conocido los elementos de prueba que tiene la empresa Catonati, cuáles eran sus fundamentos jurídicos y económicos para poder decir y valorar. Es decir, nosotros, el diputado nuestro Daniel Casiani hizo un pedido de informes al Ministerio, a la Cancillería Nacional, cuáles eran los juicios que tenía el país ante el CIADI, y la Cancillería nos contesta que este juicio no estaba informado ante el CIADI. Es decir, aquí hay muchas situaciones irregulares, y nosotros hablamos de ilegalidades porque hay una violación a la ley de puertos. Si la ley de puertos te dice que deben haber libertad de competencia, hay una violación porque ahora se opta que el manejo de los contenedores en nuestro país será únicamente una empresa. ¿Cuánto vale este negocio de los contenedores por 60 años? ¿Se estudió eso? No se estudió. Realmente se actuó con muchísima desidia y no podemos ni hablar de poco apego, porque acá no existió ni apego, ningún ni poquito apego. Es una situación muy compleja. Entiendo el punto que usted dice. Desde el gobierno se entiende que en realidad la normativa portuaria se venía violando desde antes y entiendo yo, por cómo se ha dado el debate público, lo que ha dicho el gobierno, que el acuerdo, es verdad que no estaba para vencer ahora, vence dentro de 10 años la concesión, pero se tomó la definición ahora porque el gobierno entiende que Uruguay tenía muchísimas chances de perder eventualmente el juicio y entonces formó parte del acuerdo. Pero, y a propósito de eso, así como desde el Frente Amplio se está diciendo que ahora se está favoreciendo a Catonati, la visión del gobierno es que antes se venía favoreciendo y de manera desproporcionada a Montecón. Y se pone un ejemplo de lo que pasó en el año 2009 con aquella licitación que se había realizado para efectivamente armar una segunda terminal especializada y dividir parte de las zonas del puerto, donde se presentaron varias empresas. Montecón presentó en su oferta una oferta dos ofertas, y por eso quedó eliminada. También había presentado a otra empresa con otro nombre, que también quedó descalificada. Ahí quedaron otras empresas favorecidas por el llamado, y lo que hizo la Administración Nacional de Puertos en ese momento, después de varios meses de estudiar el tema, fue dejar sin efecto esa concesión y siguió dándole los permisos por esa zona que había estado concesionada, donde Montecón quedó eliminada, le siguió dando la concesión con los permisos de que se iban renovando cada 90 días, y además hay una discusión sobre que esos permisos no están avalados por el Poder Ejecutivo, pero bueno, ya es demasiado técnico. Pero lo cierto es que se hizo un llamado, Montecón quedó eliminado y se le siguió dando, se anuló el llamado y se le siguió dando a Montecón los permisos. El Frente Amplio, ¿qué visión tiene sobre eso? A nosotros la visión que tenemos es una visión de los intereses nacionales, de defender los intereses de la República. A nosotros este acuerdo es un muy mal acuerdo para el país, porque daña la economía desde todo punto de vista, daña desde el punto de vista social, tiene efectos negativos sobre los exportadores, los importadores, sobre nosotros, porque nosotros cuando vamos a ir al supermercado, un comercio, al boliche de barrio, vamos a terminar pagando y ser perjudicados por este acuerdo. Nuestra visión es la falta de diligencia del gobierno al negociar este acuerdo. Claro, pero el gobierno tendría que haber dialogado con las autoridades anteriores, tendría que haber dialogado y tendría que haber consultado, por ejemplo, cuál era su visión. Carrera. Nosotros creemos que acá la falta de diligencia está hasta que cuando uno hace una transacción, uno no reconoce incumplimientos, porque uno lo que le está dando es decir, reconociendo a través de un documento público, que el Estado uruguayo incumplió leyes, está diciendo. Pero, y eso no se puede hacer, porque si yo te doy, Nicolás, es para que tú me des y llegamos a un buen término, son mutuas concesiones. Carrera. Es decir, yo no voy a defender los intereses de la empresa Montecón ni de Catonati. Yo quiero defender los intereses nacionales. Montecón es una empresa
que tiene concesiones hasta el año de predios por licitaciones públicas hasta el año 2029. Es decir, hay concesiones que se vencen en el 23. Hay que hacer rescates, pero no está solamente Montecom. Hay Orbiplus, que es una empresa de una naviera muy importante, tiene contratos con la Administración Nacional de Puertos, y hay otras empresas pequeñas. Es decir, acá esto es un bolillero de conflictos. De acá van a surgir muchos conflictos. Porque el Estado, hoy ya existen, perdona que quiero decir solamente esto, hoy ya existen recursos presentados donde, por ejemplo, los recursos de estas empresas, cuando van a la asesoría del Ministerio de Transporte, a la asesoría jurídica, los abogados del Ministerio de Transporte están contestando: yo no puedo emitir opinión porque yo no estuve en la negociación. Vayan a consultar con la persona que los asesoró. Es decir, para que ustedes vean la desprotección de la posición uruguaya. Es muy grave esto, esta situación. Y esa es la posición nuestra. Exigir responsabilidad política y denunciar. Yo realmente les agradezco muchísimo que podamos estar discutiendo este tema aquí, porque es muy importante que la ciudadanía en su conjunto, que los habitantes del Uruguay, tomen conocimiento de la grave situación que se está viviendo en el puerto. Lo que pasa es que la pregunta de Nico iba hacia que el juicio que se desactiva por parte de Catón Natí apunta a esas irregularidades previas que enumeró Nicolás, es decir, y que ocurrieron en el gobierno del Frente Amplio. Nosotros no compartimos eso, Leonardo. Nosotros tenemos otra visión. Acá hay que simular una situación ahora. Hay que decir que en los 15 años de gobierno Frente Amplista existían incumplimientos de muchas leyes. Nosotros, ese famoso decreto, el 183 del 94, para nosotros es una disposición de cómo se organizaba el trabajo en el puerto. Era una norma que iba con destino al capitán de puertos, que te decía que los contenedores, en principio, iban a ir a las instalaciones especializadas a tal fin. No te hablaba ni de terminales especializadas. Era como organizar el trabajo. Pero yo creo que ustedes tengan una magnitud de la cesión de soberanía a nuestro país. Las funciones básicas de un Estado son dictar sus leyes por parte del Poder Legislativo y dictar sus decretos por parte del Poder Ejecutivo. En esta transacción, el reglamento de atraque de buques, que es lo que define cómo ingresan los barcos, cómo es el tránsito en el puerto, está dentro de esta transacción. Por 60 años, si queremos modificar esa norma, le tenemos que ir a pedir autorización a la empresa Catón Natí. Para que ustedes tengan una idea, es una herramienta el reglamento de atraque de buques que se va modificando a lo largo de los periodos. Del 2000 al 2005, cuando González Lapeyre fue presidente de la ANP, el reglamento se modificó 3 veces. Del 2005 al 2020, bajo los gobiernos Frente Amplistas, se modificó en 8 oportunidades. Es ilógico, es irracional totalmente que un Estado soberano le tenga que ir a pedir autorización a una empresa privada para modificar el reglamento de atraque de buques. Carrera, ¿y qué es lo que le conviene al gobierno para toda la negociación? Sí, perdona que no te escuché. ¿Qué es lo que le conviene entonces, a su entender, al gobierno para hacer este acuerdo? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la intención? No entendemos. Por eso vamos a la interpelación. Porque en las oportunidades que le consultamos al ministro Heber, en la primera oportunidad que concurrió al Parlamento, el ministro Heber nos dijo que existían toda la documentación, estaban todos los informes jurídicos y económicos y estaba todo a nuestra disposición. A los 15 días, cuando vuelve a concurrir al Parlamento, estamos esperando toda esa documentación, nos lleva un informe en hojas A4, sin papel membretado, sin firma, que decía que era la posición del doctor Ferrés y nos presenta eso. Es decir, para nosotros no existe ninguna relación entre lo que se obliga a la empresa y cuáles son los compromisos que asume el Uruguay. Es decir, y nosotros estamos defendiendo la posición del Estado Nacional. Es decir, la posición de las políticas que se tienen que desarrollar en el puerto con una visión de desarrollo país, que consideramos que este acuerdo es muy perjudicial. Carrera, esa es nuestra preocupación central. Por eso vamos a la interpelación. Vuelvo a la pregunta de Nico. Nico, recordó una licitación en la que Montecom participó con su nombre y con otra empresa que era Montecom encubierta. Y eso ocurrió y no tuvo una sanción para la empresa. ¿Ustedes qué visión tienen de eso que ocurrió? A mí, Leonardo, lo que me parece es que son situaciones muy raras, que estas justamente empresas, haya conflicto entre empresas. Pero ¿por qué no se denunció en aquel momento, en el año 2009? ¿Por qué esa situación surge ahora, 11 años después? Es decir, por eso yo te dije al principio. Surge porque era el juicio que estaba haciendo Catón Natí. Siempre existieron, Leonardo, perdóname, en el puerto siempre existieron situaciones conflictivas. Pero ¿por qué acá se opta por uno y se desplazan a varias empresas? ¿Por qué están personalizando en Montecom? Pero ¿por qué se desplazan a varias empresas y se opta por uno? Eso no es defender el interés general. Pero además, hagamos dimensión del número
del número del negocio que le dimos a esta empresa. Y lo, a lo que nos comprometimos, ¿no? El Estado se comprometió a mucho más de lo que recibe, porque esa famosa inversión de 455 millones de dólares es una inversión que va a ser en beneficio de la empresa, no va a ser utilizado por todos los uruguayos, no va a ser en beneficio de todos nosotros. Es para consolidar la posición de monopolio que se está asegurando a través de esta Carrera, transacción. Carrera, perdóneme, pero una cosa es eso que usted menciona, que uno puede estar de acuerdo o no, o la crítica que tiene la oposición en este sentido por lo que usted señala de que consideran que es un mal acuerdo porque se cede parte de la soberanía, porque es por mucho tiempo, porque no es beneficioso, pero eso no quita que en el pasado, como decía, como le mencionaba Nicolás recién, hayan existido situaciones irregulares como esta que le está mencionando. Una cosa no quita la otra. Sobre eso que ocurrió antes, ¿ustedes no tienen nada para opinar desde la oposición? Yo lo que te digo es, yo creo que en el pasado las normas se aplicaron. Y si las normas y existían herramientas jurídicas, económicas, financieras, para que se recurra ante la justicia, se recurra ante el Tribunal de Cuentas, y no se recurrió. Yo lo que veo es que acá es que nosotros tenemos un escándalo brutal que nos va a crear un perjuicio muy grande al país, y es eso lo que hay que centrarse. Hay que tratar de, a mí me parece que hay que tratar de ver cómo seguimos hacia adelante para evitar todos los perjuicios hacia nuestra nación. El otro argumento, Carrera, ya saliendo de esto que hablábamos, de lo que venía ocurriendo antes, es, y de hecho Cantón Nati se había asesorado también con algunos informes en ese sentido, de que una cosa es la competencia dentro del puerto y otra cosa es la competencia intraportuaria. Que en este momento el puerto, el volumen que tiene de tráfico de contenedores, que es lo principal, y por eso hablamos de Montecón y de TCP con Cantón Nati, hace que no sea rentable para una empresa o no sea del todo eficiente tener dos empresas moviendo contenedores en el puerto por el volumen que hay, que sería, se podrían maximizar y generar una mayor eficiencia y por ende mejores tarifas frente al resto de los puertos si hay una sola empresa trabajando y moviendo y aprovechando al máximo su infraestructura. Ustedes no comparten esa visión. Nosotros no compartimos porque existen leyes nacionales que establecen la libertad de la competencia. Es decir, tener un monopolio privado sin un sistema regulatorio que pueda controlar estas tarifas, es decir, con un acuerdo todavía que tiene una norma de estabilidad y de seguridad y que no asegura formas de contralor, es decir, esto es mucho más perjudicial. ¿Se cortó? Para el... No se entendió lo último que decía usted. Usted dice que es más perjudicial, ¿por qué? Perdón que no lo entendí. Nosotros creemos que es más perjudicial porque un sistema donde haya tarifas desreguladas, donde la empresa es la que va a disponer las tarifas, hay un compromiso de bajar algunas tarifas a los exportadores en esta primera etapa, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los importadores, el comercio interno queda por afuera, eso nosotros creemos que es muy perjudicial. El camino, si se quiere ir por el camino de mejorar la competitividad, no es otorgando un monopolio privado a favor de una empresa con un sistema de tarifas reguladas. Esas son todas las cuestiones que nos preocupan y son las interrogantes que vamos a hacer en esa jornada de la interpelación. En ese sentido hay un informe del economista O'Done que, si bien no avala lo hecho por el gobierno, dice que el camino de haber ido a un monopolio es un camino y de largo plazo es un camino que tiene sus pros también y que es viable, por lo menos. Ustedes no lo comparten. Nosotros no lo compartimos, tenemos también trabajos de nuestros economistas, del economista Valcorba, de Polgar, que han sido muy contundentes contestando este informe del contador O'Done, que fue también un informe a pedido de la empresa, ¿no? Hay que decirlo también. Carrera, antes de cerrar, le quería hacer una consulta, porque usted lo mencionó dos veces, el tema del Tribunal de Cuentas y consultar al Tribunal de Cuentas y pedir opinión. El Tribunal de Cuentas, en realidad, cuando se lo quiere ignorar, se lo ignora sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Ha pasado infinidad de veces. Entonces, ¿cuánto influiría haberlo consultado o haber buscado su opinión si igual después lo que opina el Tribunal de Cuentas? Mucho, no sé. Con todo el respeto, no comparto esa opinión. El Tribunal de Cuentas... No es una opinión. claramente no. Ha sucedido. Me acuerdo puntualmente en el caso del Ministerio de Desarrollo Social que se han observado contratos... Una cuestión,
Una cuestión es el tema de cuando uno realiza un gasto, uno tiene que consultar en forma preventiva al Tribunal de Cuentas. Sí. Esa es la regla conforme a nuestra Constitución de la República. Y lo que nosotros estamos diciendo aquí es que se hizo una transacción, por ejemplo, se están perdonando juicios, se están realizando una serie de modificaciones en una sociedad de economía mixta que fue creada por una ley y no se consultó al Tribunal de Cuentas. Eso es una norma, eso es ilegal, es violatorio de disposiciones constitucionales. Otra cuestión es si el Tribunal de Cuentas me observa el gasto y yo hago una valoración como gobernante, si por razones de conveniencia y oportunidad sigo adelante o no. Claro. Nosotros creemos que en esta situación también es muy grave, porque acá se están desprendiendo de patrimonios públicos. Por eso yo les ponía el ejemplo hoy. Si yo soy una persona privada, yo me puedo disponer de mi patrimonio sin consultarle a nadie. Pero si yo soy el Estado, yo en forma preventiva lo tengo que consultar al Tribunal de Cuentas. Yo tengo que elaborar un expediente administrativo que sea el sostén de esa resolución. Le tengo que pedir informes a mis servicios jurídicos. Y en un tema tan complejo como este, le tengo que pedir asesoramientos externos, estudios contables. Y todo eso aquí se violó. Ahora, por eso nosotros Carrera, es una situación muy escandalosa. Y esta pregunta es para usted y también sirve para el gobierno y cuando tengamos la oportunidad se las voy a trasladar. ¿Por qué, siendo un tema tan complejo, todo es tan desprolijo en torno a lo que pasa en el puerto? ¿Por qué el gobierno toma las definiciones que usted viene señalando con esas omisiones? ¿Y por qué el Frente Amplio también hizo desprolijidades enormes como las acabo de comentar, ¿no? Se hace un llamado, la empresa queda descalificada y esa empresa termina con permisos de 90 días para seguir operando a pesar de que había quedado descalificada y que había ganado eso. Eso no es cierto, Nicolás. Las desprolijidades del Frente Amplio no son ciertas. Me hace volver al episodio ese. Por eso te digo, Nicolás, eso es una simulación de toda una situación. Porque es decir, se hizo algo tan desprolijo, se entregó parte de la soberanía nacional. ¿Qué no es cierto del episodio, Nicolás, que yo le mencioné? Perdóname, Nicolás. Lo que uno tiene que hacer ahora acá es presentar esto. Esto es escandaloso, Nicolás. Está bien, pero le está preguntando por un caso concreto y usted dice que no es cierto, pero es cierto. No quería demorarme en ese episodio tan puntual, pero me parece que el episodio, como yo lo relaté, es así. Si dije algo de información incorrecta, bienvenida a la corrección, pero no sé qué fue falso de lo que yo dije. Se hizo un llamado, hubo un ganador, hubo una empresa descalificada y esa empresa descalificada siguió ocupando ese espacio con permisos que se iban renovando cada 90 días. No comparto, Nicolás, ese razonamiento. Para mí es un razonamiento. Pero es una descripción equivocado. De hecho, no es un razonamiento. Esto, de decir, lo grave de esta situación es que nosotros le estamos dando, creando un monopolio privado, el Uruguay le está creando un monopolio privado a esta empresa, le está cediendo soberanía portuaria, es decir, no va a poder intervenir y definir las políticas portuarias el Estado soberano. Se le entregó un negocio multimillonario sin consultarle a nadie. Y las desprolijidades estas que tú hacías la pregunta, hay que preguntarle a Heber. Por eso, al principio, yo te digo, por eso sería tan importante que quien fuera a consultar, a quien se presentara en esta interpelación, fuera el ministro Heber, para que le pudiéramos hacer todas estas consultas. ¿Cuál fue el mandato que tuvo del presidente de la República? Y si se vio algo irregular del Frente Amplio, que se dé paso a la justicia. Pero es decir, acá nosotros estamos preocupados con esta situación, que se está entregando uno de los principales bienes, de uno de los principales activos del país, por un periodo de 12 años, de 12 periodos de gobierno. Eso es muy grave y es eso lo que estamos denunciando. Carrera. Si se constata alguna irregularidad, que se dé paso a la justicia. Pero nosotros hoy queremos discutir esto, que es gravísimo. Todas estas no cumplimientos de las leyes y de la Constitución de la República que les relaté. Creo que queda claro su punto y creo que es bueno que se discuta y los uruguayos podamos saber más sobre este contrato, cómo se negoció, qué implica para el Uruguay, qué consecuencias puede tener. Y eso creo que va a ser un aspecto positivo de la interpelación. Pero me parece, porque también me gustaría explicar este punto también para la gente que nos está viendo, esa dinámica que hemos tenido o que tenemos permanentemente de esto está horrible, pero ustedes hicieron una cosa horrible antes y así justificamos todo y todo sigue rodando, yo la veo como muy negativa. Pero en este caso entiendo a dónde apunta Nico, porque acá está en cuestión el tema del juicio que había y el juicio se basa, el juicio actual que se va a discutir en la interpelación, que va a estar presente, que es una de las razones del acuerdo que el gobierno alega para haber firmado con este contrato. Pero Leonardo, déjeme terminar porque yo lo dejé Carrera.
Y en, muchas gracias. Gracias. Y en esas, en esas razones del juicio está lo que decía Nico, digamos, están ese tipo de irregularidades. Por eso no es simplemente volver al pasado para esa dinámica, ustedes hicieron una cosa horrible, hagamos otra cosa horrible nosotros. No, es un tema actual porque eso estuvo en el centro del juicio. También, Leonardo, pero lo que te decía, ese juicio, que famoso juicio que nadie conoció el monto, hasta porque primero decir, en octubre se nos presenta un documento ante el presidente de la República en octubre del 19 y allí no estaba el monto del juicio, y a mediados de febrero se presenta otra argumentación y se dice el monto. Lo que nosotros decimos es que ese monto es irreal, ese monto no es admisible, no es falaz. Eso es lo que decimos. Si existió algún incumplimiento, lo que debe hacer es, bueno, que se siga un camino de discusión racional. Pero todo esto que tenemos sobre la mesa no tiene ninguna lógica y ninguna irracionalidad. Todo el proceso de negociación, todas las concesiones que dio el Estado uruguayo a cambio de nada, y todo el perjuicio que se causa a 12 periodos de gobierno. Es decir, yo voy a tener 103 años cuando culmine este monopolio, no voy a estar aquí. Y muchas, es decir, esto daña a la economía nacional. Hay una cesión de la soberanía y esto es muy perjudicial. Nosotros lo que queremos es la interpelación, exigir la responsabilidad política, tratar de aclarar toda esta negociación, denunciar, y bueno, luego veremos los caminos que se seguirá. Para nosotros lo ideal es que este acuerdo no existiera. Para nosotros lo ideal es que la negociación se llevara de otra manera. Si existía una situación conflictiva en el pasado, es decir, que se negociara y se tratara de llevar adelante, pero no que se hiciera toda esta entrega de soberanía y de patrimonio nacional sin nada a cambio. No es lógico toda esta situación. Bien. Eso es lo que es la posición nuestra. Senador Charles Carrera, muchas gracias por estos minutos. Seguro que vamos a volver a conversar sobre el asunto porque está la interpelación por delante y porque además compartimos que es un tema clave estratégicamente para el país, así que hablaremos pronto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo y un saludo a la audiencia. Que pasen muy bien. Gracias. Bueno, momento de hacer la primera pausa en Desayunos Informales. Enseguida vamos a hablar con el subsecretario.